Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona directo. Es domingo 6 de marzo de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede Fromgel listos para hablar acerca de varios temas de actualidad en el mundo del wrestling. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR. Y para quienes nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de Xbox, e de iTunes, de YouTube o por supuesto en Arrasdelona.com y SoloWrestling.com Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Contento de estar de vuelta en un, en un domingo directo y con varios temas variados para hablar hoy. Bien, vamos a empezar primero recordándoles que nos pueden llamar. Como siempre, todos los domingos estamos disponibles para que nos llamen, nos comenten lo que ustedes quieran. Simplemente busquen en, su, en Skype, busquen el usuario arrasdelona todo junto. O en arrasdelona.com ustedes pueden entrar ahí. Hay un botón abajo en la web donde pueden elegir... Llamar al directo y ahí aparece directamente en el chat de Skype. Así que estén atentos a ello, pueden llamarnos a, para hablar de lo que ustedes quieran, no tiene que ser necesariamente lo que estemos comentando aquí. Y bueno, vamos a empezar hablando de un tema que es algo bastante lamentable y es el fallecimiento de Hayabusa, la leyenda de la lucha libre de Japón, luchador muy famoso en los 90 que se hizo fama en la Super J Cup y que tuvo una gran influencia. No solo en Japón, sino también en luchadores de México, luchadores que ahora participan en el circuito independiente, luchadores incluso de las ligas más grandes como WWE. Ahora que falleció, seguramente han podido ver que en Twitter muchos luchadores actuales dejaban mensajes de eh, descanse en paz y de apoyo a la familia y todo eso. No son mensajes vacíos estos, porque como les digo, Hayabusa tuvo una gran influencia en varios de los luchadores que durante la época de los tempranos años 2000. Revisaban algunas cintas, algunos combates suyos y tenían ideas para pensar en spots o incluso inspirarse para convertirse en luchadores profesionales. Así que sí, una gran pérdida para el mundo del wrestling. Y recordar, por supuesto, Hayabusa fallece a los 47 años, es muy joven, y esto viene como consecuencia de aquel, aquella lesión que lo llevó a retirarse, esa trágica lesión que sufrió en 2001, cuando intentaba hacer un Lion Salt, una quebrada. Y no pudo, o sea, se enganchó en las cuerdas y cayó de cabeza en la lona y se rompió el cuello. Y el, 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 el motivo de su fallecimiento es una hemorragia subaracnoidea. Así que bastante lamentable, una tragedia la historia de Hayabusa. Pero para recordar a Hayabusa, uno puede pensar en sus combates legendarios, sus actuaciones de, que fueron siempre espectaculares. Pero también he dejado un video en el foro de la web, también lo pueden buscar fácilmente por YouTube, aparece. Es una. Ceremonia que se realizó hace algunos meses, en la cual Hayabusa estaba en su silla de ruedas y desde su lesión, por primera vez, consiguió incorporarse y caminar con un bastón hacia el ring y subir al ring. Así que fue un momento muy emocionante entre los aplausos de la gente, las lágrimas de la gente emocionada por ver que finalmente Hayabusa se incorporaba. Así que sí, una, gran, una leyenda del wrestling, no solo de Japón, sino del mundo, y que la gente que no haya visto mucho material de él tendría que buscar... Algunas cosas. Fede, ¿tú llegaste a ver algo de Hayabusa o, o no? Sí, llegué a ver el, el match famoso en contra Thunder Liger mm. Y después esas recopilaciones eh, clásicas, ¿viste? De, de highlights y de sus movimientos y demás. Y obviamente el, el súper conocido video de la lesión. Que cuando uno, por algún motivo, termina bueno, mirando esos videos de las peores lesiones del wrestling y demás, ese es un. Un lamentable clásico, ¿no? ese que decías vos, de, cuando hace el Moonsaul les engancha el pie y se, se lesiona. <coughs> y bueno, sí, eh, no, no más que eso, sé de su. de su importancia. de, de soporte al. al wrestling, pero no he visto más que, que ese combate. Que sé que es como uno de los más conocidos de él. Lo que sí vi ese video que vos comentás, que también es, es emocionante, aunque no. No lo conozcas, aunque o sea, sabiendo un poco de su historia nomás, el video es, es muy emotivo, de verdad, ese cuando se levanta de la silla de ruedas y entra al ring. Y y bueno, obviamente es una, una pérdida lamentable, un tipo que era, que era joven, pero bueno, es un, un desenlace trágico, pero, pero lógico después de, de una lesión tan grave como la que había tenido y, y de, su, de su forma de luchar que era tan arriesgada. Si sí, cuando uno piensa en las lesiones de esta manera que son tan graves en el wrestling, uno puede asociarlas con movimientos que son muy peligrosos, ¿no? Y puede decir, bueno, están tomando riesgos innecesarios, pero también las lesiones suceden con movimientos que no son tan. tan vistosos, ¿no? En este caso, para Hayabusa, si bien el Iron Sold es un movimiento que no es básico, era un movimiento que para él era ya de rutina, o sea, era algo en lo que él no se preocupaba demasiado para hacer, y seguramente por eso también, como era tan de rutina era era simplemente algo de transición o una cosa que era mero trámite y por eso no se plantea cuidarse tanto como si alguien se plantea cuidarse cuando va a saltar desde qué sé yo una plataforma una cosa así pero sí obviamente hay que yo pienso que la, el mensaje sería poder evitar un poco aquellos riesgos innecesarios porque sabemos que el wrestling es un deporte que, que es es a pesar de todo lo que se puede decir es complicado es, es difícil y aparte es muy peligroso Así que bueno, solo recordar a Hayabusa como el luchador que fue, también como la gran persona que fue, según la gente que lo conoció. Y seguramente estaremos hablando más de este tema el sábado en puro talk. Acerca de Hayabusa, sus combates, algunas cosas que podamos recordar de él. Y sí, si simplemente dejar este mensaje que vean algo de Hayabusa, entérense un poco de quién era. Y sí, una figura muy importante en la historia del wrestling. Exacto. Vamos a hablar de algo que ha pasado esta semana. Es que se ha anunciado un evento de WWE. Qué será en Toronto? Este show estaba ya programado, era un house show y estaba dicho que iba a ser un show también transmitido por WWE, Network, ese era el plan. Pero ahora se ha vuelto mucho más interesante. Se llama WWE Roadblock porque sabes estamos en la ruta, Russell en el camino y está este tope en el medio y se ha anunciado que hay combates importantes para este show, lo cual es muy curioso porque bueno vamos a ir por partes. No, primero tenemos el main event que es Triple H contra Din con el título de WWE en juego. Y es un combate muy interesante porque es básicamente el main event que mucha gente quiere ver en WrestleMania, pero que no tiene WrestleMania y tiene aquí. Porque está, oh, por supuesto, el, el tema de Roman Reigns para WrestleMania. Y tenemos este Dean Ambrose que está muy over como Babyface y que se enfrenta a Triple H en este combate por el título en un show que está en la previa para WrestleMania y será básicamente una forma de darle una victoria a Triple H y, a, y generar algo de hit. Sí, es que. Si sí, ves la cartelera ahora, cuando la vayamos analizando los combates que hay anunciados, es gracioso porque es como la versión que los fans quieren de, de WrestleMania, es una cosa así. Es, sobre todo este combate y, y el, de, el de Lesnar más adelante. Pero sí, yo creo que obviamente de estos shows uno no puede esperar demasiado en cuanto a, a cambios importantes o a, o a giros de, de rivalidades o de historias que, que signifiquen mucho porque no deja de ser un house show que va a ser. Eh, televisado no pero emitido por la network como fue el, el, los, el hell tour ese de, de Lesnar o, o los que hubo en el, en el Madison Square Garden y demás pero es interesante porque es eh, aprovechar ese, ese momento over de Ambrose para es como probarlos a ver si, si en un escenario importante de main event en una lucha titular puede, puede lucirse y además como decís vos obviamente es una victoria para Triple H, que es un luchador que no, no pelea, no es activo, entonces necesita. Le, le viene bien, no es que necesite, porque Triple H ya tiene un estatus que, que no necesita nada. Pero le viene bien, obviamente, ganar hit, y ganar un combate y estar en, en rodaje para, para el main event de WrestleMania. Yo espero que, como tú dices, en esto. en este show de dinambros en el que está, estará enfrentándose a Triple H, pueda tener una actuación. Que sea convincente como main eventer y que seguramente el público estará apoyándolo. Y luego en WrestleMania igual con Brock Lesnar sea algo que te, también esté a la altura de alguien que puede ser una estrella en el futuro. Y en WWE se planteen. Digan, mira, este Dean Ambrose lo hemos tenido ahí abajo durante un tiempo. Y ahora vemos que se está poniendo muy over. Hay que darle un impulso, ¿no? Porque. En comparación con Roman sí. Reigns, el apoyo del público para Dean Ambrose es bastante más directo, ¿no? A Roman Reigns hay gente que lo apoya. Pero hay muchos fans que lo abuchean y tienen no solo porque les cae mal, sino que ya es gracioso incluso abucharlo, así que van a abuchar a los shows y bueno, es, es curioso pensar en que ahora el top babyface de la empresa al que le están dando el push Roman Reigns va a llegar a, a WrestleMania y seguramente su combate será el más abuchado y luego Dean Ambrose, perdiendo a The Brock Lesnar, igual se va aplaudido Sí, es que la verdad estamos en un momento interesante y, y muy raro con esto de Dean Ambrose y Roman Reigns y bueno, vamos a ver entonces en este roadblock que pasa, y ojalá que sí que sirva para, para que vean a, a Dean y le den una chance en el futuro cercano. Vamos con otro combate que es muy interesante para Roadblock y es Brock Lesnar contra Bray Wyatt. Este combate que hemos visto que se estuvo trabajando durante un tiempo. De pronto llegó un momento en el cual ambos dejaron de, de odiarse por un por, por algún motivo. Y dejaron de atacarse, dejaron de decir nada uno en contra del otro. Y de pronto sale este roadblock y dicen: Ah, mira, tenemos este show. Ya que hemos trabajado en el Brock Lesnar contra Bray Wyatt, habrá que ponerlo aquí. Sí, que es, ese es el, el otro combate que yo te decía que. que era como lo, los esperados para Brasil Meña que al final no se dieron, así como ese Triple H Ambrose. Este Lesnar Wyatt también. Después de, de Roger Rumble sobre todo, era como que, bueno, era una rivalidad que se veía, se veía venir. Y de un día para el otro típica lógica de WWE que no tenemos memoria bueno, o sea yo realmente no tengo memoria pero el, el resto del público sí Ese, se olvidaron eh, Lesnar ya no le importó lo que le hicieron los, los Wyatt y Bray quedó ahí con, con esta rivalidad contra los gigantes que si recordamos es bastante horrible y tuvo tuvo la, la derrota de la familia en el per view después ganaron en un roll y quedó ahí como una cosa con Ryback yendo entre medio y... <laughs> todo una cosa bastante lamentable quedó, quedaron flotando ahí y de repente ahora en Roadblock vuelven a usar esto que, que es raro porque yo pienso es una buena idea a mí, desde el principio me, me gustó el plan Lesnar vs Wyatt me encanta Bray Wyatt me encanta que le me encantaría que le dieran una chance también como hablábamos de Dean de Demostrarse de poder lucirse en un escenario importante... Con un rival importante... Etcétera, etcétera... Y bueno, si bien Roadblock no es un escenario importante... Es un live show... Lesnar sí es un oponente importante... Y, y puede servir para eso, pero... Me parece que es... Es, es como un término medio... Es, agar, es... No se olvidaron del todo de la rivalidad... Pero la usan a medias... Entonces... Estaría bueno, yo pensaba... O haberlo hecho... O sea, haber llevado esto a WrestleMania o haberlo guardado, no sé, para un evento grande, un SummerSlam, por ejemplo, o un pay-per-view de verdad, porque este, este, este cruce ya en, en RoadLock, es como que ya está, ya tenemos esta lucha en un evento que en realidad no importa mucho y que no va a tener mucha historia. Entonces me parece que es un, por un lado es una oportunidad, por otro lado un desperdicio. La pregunta aquí sería, si te pones a pensar en este combate de Lesnar contra Bray Wyatt, ¿cómo será? No? Porque tiene potencial para ser un combate interesante, y seguramente si hubiese, hubiese sido en WrestleMania, había sido muy intenso, mucho spot, tal vez. Tal vez le daban a la estipulación que tiene el Dynamoros contra Blessner de ser sin descalificación. Iba a ser un combate que iba a ser bastante intenso, bastante bueno. En este caso, por ser en un house show y por estar en transición hacia Reserminia, donde sí es el combate grande, cabe la posibilidad de que el pobre Bray lo squashé. No, no, no creo que esto vaya a pasar, pero no es imposible. No, no, totalmente. Yo, es algo que, que he temido, he pensado también. Hmm. Bueno, habrá que pensar cómo lo llevan y si al pobre Bray pues se le siguen acumulando las derrotas. Pobrecito, ¿no? Tiene un buen personaje, a la gente le gusta, pero no tiene el apoyo, siempre se le ve perdiendo al pobre. No, no, nunca llega a tener una, una racha de victorias que lo. que nos quiera dar la idea de que puede llegar algo más. No, claro. Eh, tuvo ese momento que estuvo. Que la familia estaba bien, bastante cuidada. Que nosotros lo destacábamos, sobre todo en los, en los post roll y demás. Pero después ese. Se perdió. O sea, Nunca llegó a ser un push, pero por lo menos Había cierto cuidado Brace, dentro de todo, sigue siendo El, el que está un poco mejor, pero Si uno mira su historial En pay-per-views y demás, no es bueno Y sobre todo En, en, en WrestleMania Viene mal, entonces es, es raro no, no sé qué Por qué no, no lo aprovechan, porque parece que es Es un gran luchador es un, Tiene un gran personaje uh -huh. Y podrían utilizarlo mejor tenemos a Alex González aquí. Hola. Oh, está escuchando tu voz por ahí. Hola. <laughs> Alex, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Cuéntanos, ¿qué Estamos quieres bien. comentarnos? No estaba hablando del problema de, de Bray Wyatt contra Brock Lesnar, ¿no? Porque lleva Bray Wyatt muchos pay-per-view perdiendo seguido y Brock Lesnar no sé el camino que lleva ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasará con Bray Wyatt? ¿Le, ¿le darán ya una victoria en pay-per-view ya? ¿O van a esperar mucho tiempo? Mm. Es complicado pensar en esto porque tenemos el tema de que um, Bray Wyatt después de este roadblock no tiene absolutamente nada porque se estuvo trabajando durante todo este tiempo en el combate con Brock Lesnar y ahora lo vamos a tener en este roadblock y de camino a WrestleMania porque ese show es el próximo sábado, 12 de marzo y quedarían una, dos... Tres semanas para Resolminia y en esas tres semanas no me parece que vayan a crearle una historia a Bray Wyatt, así que lo más probable es que se pierda Resolminia y sí, que no hay nada importante para él, que lo tienen como un personaje secundario y la única posibilidad de pensar en una, en un, po en un posible eh, remonte de Bray Wyatt de que vuelva a conseguir algo importante sería después de Resolminia, porque por el momento no hay nada. Claro, es que. A no ser que lo metan en la. adelante, Fede. No, eso que, que tienen poco tiempo y, y no, se, no se ve un rival interesante que pueda aparecer así de la nada. No sé si van a seguir estirando la historia de los gigantes, que ahora son, son solo dos, huh. o no sé si, en qué van a meter a, a Wyatt, es totalmente un misterio en este momento. Quería decir a ver, que a no ser sé que lo metan en la batalla en la batalla real de Andrés Gigante y la gane, entonces no me veo otra manera. Ah, sí, pero en ese, en ese caso me parece que la prioridad sería para para Braun Strowman, ¿no? A, a, parece que a él le han estado dando más, más impulso como para ganar esa batalla real. O quién sabe, a Raivas que también viene con el cambio de personaje. Y sí, pero a Bray Wyatt se le ve bastante mal. Puede ser. Bueno, Alex, ¿algo más que quieras comentaros? Sí, también fue la Bray que podría ser que, que, que los mismos miembros de la Bray Guaya echaran al propio Bray Guaya oh. y y hicieran un tour face. Ah, no está tan. O sea, no, es, no, pero. He, he pensado en esto porque en algún momento recuerdo que estaban diciendo de que: mira cómo Bray tiene el apoyo del público, hay que, darle, hay que hacer el turn, seguramente sería un gran baby face. Pero bueno, no. Eh, eh, su personaje no es para hacer un babyface. Su personaje, cuando tenía el apoyo del público, era porque Bray Wyatt se convirtió en un predicador falso y la gente hacía que la gente lo siguiera. Pero eso no era como para hacer un babyface. ¿no? No, no lo veo como babyface por el personaje que tiene. Y el o sea, tema de la familia es algo que lo beneficia. Y sí, o sea, no, si hay que pensar en una renovación de su personaje, pues vale. creo que tendría que ir por otro lado. Creo. Sí, yo estoy de acuerdo. perfecto pues, eh. Bueno, Alex, bueno, algo gracia, más. ¿eh? Ah, un saludo para ti, cuídate, y muchas gracias por llamarme. Chao, chao. Okay. Oh. Bien. Uh, otro combate para este roadblock es The Revival, que son Scott Dawson y Dash Wilder, que ahora son The Revival, cuando mucho tiempo le dijimos los mechanics. Sí. Contra Enzo Amore y Colin Cassidy. Antes de pasar a esto, los Mechanics no son los Mechanics porque seguramente WWE no pudo registrar los derechos de los Mechanics porque es un nombre demasiado común, ¿no? Entonces, de Revival contra Enzo Amore y Colin Cassidy por el título de parejas de NXT. Curioso verlo aquí en un show de WWE, del roster principal. Sí, es interesante, sobre todo teniendo en cuenta que últimamente se habló bastante de, de que Colin y Enzo podrían subir al roster principal cuando empiezan a correr estos rumores de que están en backstage y, y demás. Hace un tiempo ya que vienen sonando, y esto puede ser parte de De que esos rumores son, son ciertos y, y que nos estamos acercando a, a verlo finalmente en el, en el roster principal. Yo creo que que Taki va a retener The Revival. Y no pensé que la rivalidad iba a seguir después de creo que la última lucha fue la del Takeover de Londres, si no me equivoco. Uh -huh. Sí, sí. Que yo realmente pensé que iban a ganar Enzo y Colin porque era. Era como el momento, parecía. sobre todo por la historia de venganza que tenían, de, de que ellos habían atacado, a de que el Revival habían lesionado a, a Big Cass y demás. Pero si no ganaron ahí, yo creo que, que era como el momento. No es necesario que, que hayan sido campeones, que es como que muchas veces, cuando pensamos en, en ascensos, por así decir, al roster principal, pensamos en, en que tiene que haber sido campeones en el momento, o, o que la típica es que sean campeones y después suban. Pero yo creo que haciendo un buen trabajo pueden vicas y, y Enzo subir al roster principal y, y dejar a, a Rival como campeones y que tengan otra, otra rivalidad después en, en NXT. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que ahora mismo Enzo Amor y Colin Cassie han estado ya mucho tiempo en NXT y ya de, están listos para subir al roster principal. O sea, uno puede decir que tal vez no son tan buenos en el ring, pero funcionan bien como equipo y además lo, lo principal de ellos es el carisma que tienen. Y por eso creo que ya están preparados para subir al roster principal. Y por eso me planteo pensar en esto. Como este combate podría ser el último, tal vez, antes de que suban. Sería dudoso que ganaran el título, ¿no? Pero también está el hecho de que, según la historia que se ha contado en NXT, tendría sentido que ganaran el título. Porque han perdido ya varias veces con, con The Revival. Han sido atacados en, en backstage, ahí en el estacionamiento. Sí. Así que... Este, este, este combate contra rivales sería la forma de vengarse, de finalmente ganarles y conseguir ser los campeones que han estado buscando durante tanto tiempo. También podría funcionar por ahí. Y bueno, qué sé yo. Es probable que tengamos a Enzo Amor y Colin casi de campeones. Y luego subirían como subió Page siendo campeona, qué sé yo. Pero sí, una cosa es primero pensar en este feud de NXT que apunta que se van a coronar. Y luego eh, la posibilidad de que suban al roster principal. Y este show en el que estarán compartiendo escenario con gente como Triple H, con Dean Ambrose, con Brock Lesnar, con Bray Wyatt, o sea, luchadores importantes del roster principal, va a ser muy interesante ver cómo el público reacciona ante ellos, ¿no? Siendo el Canadá, me imagino que los fans hardcore los reconocerán de inmediato. Sí, sí, eso es, es interesante que, que compartan cartel con, con otros luchadores del roster principal, <coughs> perdón. Y, y sí, creo que como decís vos, es una opción también que, que salgan campeones. Y tal vez con un reinado hasta las épocas post-WrestleMania, por ejemplo, o sea, de más o menos un mes por ahí, eh, podrían subir después, que, que es como cuando renace la, la temporada, todo, todo va camino hasta WrestleMania y después es como un nuevo comienzo, ahí puede ser que, que suban después de, de, de un reinado corto. Hmm. Otro combate que está anunciado localmente para este show en Toronto. No se ha dicho nada de esto en televisión ni nada por el estilo, pero se está anunciando localmente un Roman Reigns contra Sheamus. Así que tenemos a Roman Reigns que va a estar ahí en Toronto, si es que esto llega a suceder. Y bueno, no sé si este combate tal vez sea el Dark match o si estará tal vez en el show, quién sabe, pero será si es que lo ponen ahí será curioso ver porque yo me imagino que a Roman Reigns lo buchearán simplemente porque porque está de moda. Así que igual será curioso ver si esto sucede. Y el hecho que sea contra Sheamus no ayuda porque ya es un combate que se ha visto mucho. Así que la gente no estará tan interesada en ver el combate. Pero ya está. Roman Reigns contra Sheamus, Fede. Oh, muy muy malo, muy, muy poco interesante. Un combate de, de Reigns contra, contra Sheamus Ya lo vimos mil veces. El dominio de Roman aparte sobre, sobre Sheamus es total, absoluto. No, no hay duda. Eh, Lo único que puede pasar, no sé, intervención de la League of Nations, alguna cosa de esas, pero si ya de por sí los, los combates, excepto este que decíamos de, de, de los chicos de NXT, son bastante predecibles porque los, los house shows tienden a ser predecibles porque, como decía al principio, nunca va a pasar nada muy, muy importante, nunca va a haber un cambio de título grande ni nada. Esto es como que, ¿quién quiere ver eh, a Roman Reigns contra Sheamus ahora? En la misma cartelera que hay combates tan interesantes como Lesnar Wyatt, eh, Triple H, Dean Ambrose. Me parece que le dieron muy poco a, a Roman Reigns. Era o, o dejarlo fuera y, y, y seguir con la idea de que está lesionado y eso. O darle un combate interesante antes que, que este contra Sheamus, contra que es digno de, de un Raw, un SmackDown cualquiera. Y si este combate se llega a anunciar en televisión, tendría que implicar la idea de que Roman Reigns está de vuelta. Y quién sabe si vuelve mañana. Y mañana el robo es en Chicago, así que. Bueno, habrá que esperar. <laughs> es que es cierto que ahora tenemos la, la seguidilla de ciudades interesantes, por así decirlo. Mira, tenemos Chicago eh, mañana. Luego tenemos, me parece, no estoy seguro, la próxima semana creo que es Pittsburgh. Y luego vienen seguidos Filadelfia eh, y Brooklyn. <laughs> Genial. Es eh, buenísimo, sí. Y va a ser interesante qué va a pasar con, con Roman. Creo que todos estamos un poco pendientes de eso. Y, y ver, a ver cómo, cómo lo reciben, que probablemente entre que son ciudades con un público difícil, un público hardcore por lo general, y, y se, se ha puesto de moda rechazarlo a, a, a Reigns, a buchearlo y demás, creo que va a ser bastante interesante ver cómo reacciona el público en esos lugares. Bien, para cerrar esto de WWE Roadblock, decir que se está, se está anunciando al menos hasta el momento que va a ser un show de tres horas. Así que hay algún. bastantes combates que tendrían que llenar esta cartelera. Recordemos que a ver el, el Beast in the East fue de dos horas, el, luego el show del Madison Square Garden fue dos horas y media. Así que quién sabe, tal vez lo están diciendo solo porque va a durar entre dos y dos y media, tal vez y por eso dicen tres horas. Pero ahí está. Así que podemos esperar un show que nos tenga cosas interesantes con ese público de Toronto, que es un público también siempre muy curioso de ver. Y en cuanto a lo que vamos a hacer aquí en el podcast con este show, es algo muy interesante porque parece que los planetas se han alineado. Porque la cosa va a funcionar así. La próxima semana, luego de que se suceda este Roadblock, nos vamos a quedar Walter y yo porque Fede va a estar ocupado. Vamos a estar comentando este show de Roadblock. Y va a ser el Arras de Lona número y, 98. Luego viene NXT Takeover, que sería el, el, el Arras de Lona número 99. Y luego viene Rosalmeña a Barcelona número no. 100. <laughs> Llegamos al 100 con Rosalmeña, genial, que era algo que veníamos hablando hace un, unas semanas, me acuerdo que la gente preguntaba qué íbamos a hacer, si teníamos algo pensado y demás, y salió este show que, que nos suma nos suma una de lona para llegar al 100 justo en Rosalmeña, así que este Rosalmeña va a ser muy significativo me parece para nosotros, va a estar, va a estar interesante. Sí, sí, así que es el destino, número 100, WrestleMania 32, así que atentos a todo eso Veamos, hay algo muy interesante hablando de WrestleMania ya Y es, hemos estado comentando mucho este tema de Shane McMahon contra el Undertaker Y lo traigo aquí porque, luego de lo que vimos el pasado Raw, que salió Vince y salió Undertaker a decir de la sangre del hijo y todo lo demás Me parece que, a pesar de que hemos estado comentando que ¿Cómo va a ser Shane McMahon? Seguramente va a haber un representante, John Cena se habla, no que se va a recuperar y todo. Pero me parece que, por cómo va la historia, lo más probable es que tengamos realmente un Undertaker contra Shane McMahon en Hell in a Cell. Porque ya está metido el tema del hijo, de que Undertaker lo va a lastimar y que el pobre Vince ya no sabe qué hacer y, que, y todo lo demás. Así que yo podría decir que estoy casi convencido de que no es que vayamos a tener un reemplazo, ni un representante, ni nada sino que realmente va a ser un Undertaker contra James Mann. Sí, yo, ese segmento con el Undertaker en, en Raw fue Fue raro, además de corto, pero... Oh, el perro de Fede hizo un run-in. Sí, dame... <laughs> perdón, ya trato de, de controlar a las fieras y... <laughs> y sí, me perdón, perdón. Dale, dale. Bueno, a ver, estábamos... Sí, a ver, vamos a comentar por qué... Creo que... Cual, ¿Cuáles serían los motivos por los cuales creo que realmente va a ser esto de Shane McMahon contra Undertaker? Salió Vince a decir que no le importa que sea su hijo, que lo va a desheredar, que es un hijo de perra y todo lo demás. Y esto ya es algo que... Tenemos que ver que funciona en el ring. O sea, ya se hizo toda esta historia detrás. Así que ahora tenemos que ver cómo se realiza el combate de Shane McMahon contra Undertaker. Y me imagino... Según lo que yo, imaginándome qué podría pasar, me imagino que va a llegar un momento en el que Undertaker está destruyendo a Shane y Vince finalmente se le ablanda el corazón y sale a decir, es mi hijo, ¿no? Y uh, pobrecito, y sale ahí a verlo y, y también se come un, un Tunstom o algo así. Y sí, o sea, yo pienso que algo va a pasar con eso de la familia Magman y con Undertaker y que por eso, sí, o sea, podemos ir descartando, creo, la idea de que va a venir algún un representante, un, un John Cena. Y es lamentable porque, si bien la historia es interesante, hemos visto ya con el show, de, con el, ese segmento que hubo el lunes, que Undertaker es un personaje que parece resultar secundario en esta historia. Sale ahí, a pesar de que Undertaker ha estado tantos años siendo uno de los símbolos de WrestleMania y todo lo demás, ahora sale ahí y es un personaje secundario, va a estar metido en esta historia como un, un instrumento que no ha dicho nada en contra de eso. Y sí, muy curioso lo que pasa con Undertaker. Fede, ¿estás de vuelta o todavía no? Todavía. Ajá. Cuéntanos, eh, ¿qué opinas de esto? El perro está afuera ahora, así que si lo escuchamos lo vamos a escuchar un poco más lejos. No, estaba, estaba escuchando tus últimos comentarios. Y, y sí, no, a mí no me gusta la, la idea, no me gusta la historia. No me, eh, me gusta, sí, la parte de, de los McMahon, me parece que, está, que puede ser divertida. Y, y que está esta cosa del poder, de... De Raw, y que como dijo Vince, eh, Raw es el poder de WWE. Así que por ese lado, en realidad podría sonar interesante, pero cómo la están llevando, no, no me gusta. Y sobre todo, como vos dijiste, que, que Undertaker lo estén usando como una herramienta y que pase así nomás. Eh, es, es raro, no sé. Todavía hay. tenemos varias semanas en realidad, pero hay bastantes cabos sueltos. Y, y por ahora no, no me está gustando la la historia y, y temo ese que, que sí, que se dé ese Shane McMahon versus Undertaker, que no me parece para nada interesante, porque ta, Jane no es un luchador, entonces Undertaker está está viejo, ya no, no es el mismo de antes, necesita alguien que, que cargue, digamos, el combate, que lo lleve adelante, y, y no sé si Shane es el, el indicado, pero la gente... Eh, espera algún spot y demás recordando las viejas luchas de, de Shane pero yo creo que con eso no alcanza entonces no sé es una historia que me parece que utiliza mal al Undertaker utiliza no mal eh, a los McMahon eh, ya te digo, es una historia que me parece interesante pero podrían llevarla por otro lado sin meter al Undertaker de, entre medio y es, es todo muy raro no sé qué, qué pasó no sé si que los otros planes se cayeron que tenían o o cuáles eran las, las otras ideas, pero por ahora no, no me convence mucho. Uh -huh. Sí, bueno, ha, habrá que ver cómo es que lo hacen esto, si el combate es, tiene calidad, porque me imagino que harán algo como, qué sé yo, meter mucha interferencia o cosas extrañas, que haya mucho. No sé, porque tienen que maquillar el hecho de que Shane McMahon está ahí con Undertaker, que como dices, no es que sean. No es que ahora puedan sacar combatazos porque sí. Y sí, muy curioso de ver. Tenemos a ahí en la línea, Unaik, hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos quieres comentar hoy? Bueno, eh, sobre el tema que estabais hablando de lo de Undertaker y Sein A Mahon, a mi parecer me pareció bastante decepcionante el segmento de Raw del de lunes pasado. O sea, me <coughs> pareció demasiado... un segmento demasiado corto para el Enterrador. Fue, digamos, algo aquí, amenazo, digamos, a Sein. Con que va, le voy a, va a salir sangrando, como quien dice, de la celda, cel, y ya está. Y sinceramente, no sé, es que, como estáis diciendo, me parece muy decepcionante tratar a un símbolo como de WrestleMania, como es el enterrador, y meterle una storyline así, porque sí. Y encima de este modo. Sí, como estaba comentando esto con. Fue con Capu, me parece, el martes. Que fue como... No, no tuvieron ninguna intención de darle sentido a la historia. No salió Undertaker. Porque Undertaker podría salir a decir. No soy tu, tu instrumento. No quiero luchar con Shane. Que te, te has creído. Y, y qué sé yo. Pero no sale simplemente a decir que... Bueno, me pones a Shane delante. Lo voy a destruir y se acabó. Y también lo, lo, lo raro de eso fue que nos anunciaron durante tanto tiempo. Undertaker aparece en Raw. Sintoniza a Raw. Para ver Undertaker que sale así. Va a hablar y qué sé yo. Pero sale solo para hablar cinco minutos. Y luego se va de nuevo eso también me pareció muy extraño pero sí vemos que ahora la historia es, lo importante aquí es fijarnos en Vince McMahon y Shane McMahon esa es la historia y por eso pienso que no hay forma de que haya un representante ahora y si hablamos de del combate en sí lo que va a ser Undertaker contra Shane McMahon también surge la pregunta de a quién va a apoyar el público porque por un lado querrán que Shane gane para que tome el control de Raw y cambie las cosas pero por otro lado es Undertaker su rival, así que también querrán que gane. Y la gente, incluso en internet, ya hablando más allá del k faith dirá: Undertaker no puede perder en WrestleMania, que ya perdió contra Borlésnar. ¿Qué les, ¿Qué les pasa? Que están, qué sé yo, prostituyendo su imagen en, en WrestleMania. Así que va a generar muchos problemas este combate, me parece, en ejecución. Y aparte, sí. una cosa. Bueno, perdón. Sí, dale. Eh, no, sí que totalmente. Ese, ese, ese problema de, de la gente queriendo que Jane tome el control. Que por otro lado tenemos Undertaker. Yo, por lo menos, eh, estoy en esa situación y digo, no, o sea, me gustaría que Shane ganara si fuese otro rival. No, no quiero ver al Undertaker perdiendo de vuelta en WrestleMania. En aparte, la, o sea, por más que la racha ya no existe, pensar en un 22-2 eh, y que el 2 sea Brock Lesnar y Shane, como, no, no, es bastante, visto así, es, es, es horrible. Pero era un buen momento para lo, de, lo del control de, de Ross, interesante por todo lo que genera. Pero no sé, vi, visto así, no me gustaría que pariera el Undertaker, sin duda. Sería en plan: estás enfrentado a grandes estrellas en, de la WWE en, en WrestleMania, como Edge, como Shawn Michael como Triple H, y que una de tus derrotas sea contra 6 más Mahon sería un poco en plan muy, muy extraño, claro. No, y aparte sí. hay una cosa que está diciendo del público, que es que WrestleMania eh, se hace en, en Texas, que es el estado natal de Undertaker. ojo sí. ¡Sí! Cierto. O sea, que también es importante ese detalle. Sí, es, es muy cierto. Gracias por traerlo aquí a la mente, porque es, a pesar de que estaba analizando las opciones, es algo que se me había escapado, y es muy cierto que es probable que sí, que la gente apoya a Undertaker, y que si se quiere hacer la historia de que Shane finalmente gana y toma el control de Raw... Que en principio es una cosa que nos debería alegrar, el hecho de que esté ante ese público que querrá que, que ver victorioso a Taker, sí va a ser complicado de ver. Es que es, que es eso, es que se han metido en un fregado muy gordo. <risa> <risa> Hablando, <risa> claro. Sí, bueno, hay algo, ¿algo más que le quieres comentarnos? No solo eso, quería intervenir y todo el rollo de hablar aquí y estar en el podcast, que siempre es un placer. Bueno, hay un placer siempre escucharte a ti. y Saludos por allá, cuídate. Igualmente cuidaos mucho. Chao, chao. Algo más sobre Shane McMahon y Undertaker es que por ahora lo que se está diciendo es que Shane tiene un contrato como luchador, pero es un contrato a corto plazo, o sea, él va a estar hasta la temporada de WrestleMania y según se dice hasta el momento el contrato es hasta ahí y más allá de WrestleMania no hay nada. Eso nos podría dar una pista, tal vez, de que finalmente Taker es quien gana el combate y Shane no toma el control de Raw. Podría Fair. ser. Pero lo que me parece muy extraño de esa posibilidad es que nos han vendido el hecho de que Vince, no, Stephanie y Triple H han estado en control de WWE por mucho tiempo y según ha dicho Shane, está todo yéndose hasta el piso, que no, eh, no funciona la empresa y todo va cayendo y es un desastre. Y entonces, si Shane no toma control de, de la empresa, ¿qué nos queda? Nos, ¿Seguimos con el desastre? Claro, es que es como comentábamos, cuando... WWE hace sus comentarios en, en su propia contra. Eh, es gracioso porque en este caso quedan como... Entonces si no cambia, ellos mismos o gente de, de la misma cúpula de la empresa hablaron mal y no hay cambios, así que va a salir mal. Es, es bastante gracioso cuando pasa eso. Sí, sí. Bueno, uh, so nos quedan unas pocas semanas para ver cómo avanza esto. ¿Qué más dice Jane? Va a salir mañana. Así que algo de interesante habrá. Tenemos a Adrián en la línea. Adrián, hola. Buenas. Ya... Hola Adrián, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, ya que estamos con el Shane Take. Que, quería optar un poco más en el tema. Ya sí, sí. que ha enseñado que, que bueno, que se celebra en Texas que el, el estado natal de, de Taike. Pero sobre todo una cosa. Eh, eh, si pierde, si gana Taike. Sería el causante de que no haya división de marca y que la empresa empeore, ¿no? Bueno, o siga en esta tónica, como estabais diciendo. Es que dentro del buqueo es innecesario presentarte y que mira, es el cabrón el que no hizo la división de marcas, ¿no? No, no, tiene, no tiene sentido. Sí, sí, sí. Se Perdona, eh, Seis bajo que llevas sin luchar desde el combate con contra The Legacy, que tampoco es que hiciera. Que, que participara mucho y tiene 56 años no sé como el único que lo ha sido capaz de vencer en WrestleMania ha sido Brock Lesnar y lo va a ganar Simon Mahun con 56 años de años sin luchar y en una un cell que es como el lugar el, el, la estipulación fetiche de, de Taker es como me imagino no que ahora se está hablando de cuándo Taker se retira y cómo sería la forma de retirarse Tal vez perder contra Shane McMahon sería una, un buen modo en K-Face para que se retire por vergüenza, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí. Es, es curioso pensar en eso que también hemos estado mencionando: de cómo Taker, por estar en contra de este interés de Shane McMahon de tomar el control de la empresa y que cambien las cosas y que vengan las cosas mejores, igual iría en contra de él mismo. Es, es muy complejo esto. Y, eh, es que lo que pasa es que se ha metido en un hueco. En el cual no tenía a quién ponerle a Taker, porque Shane está lesionado y no hay nadie en el roster y no podían hacer una historia. Así que traen a Shane, crean todo este tema, y a lo mejor, como lo están creando de la nada, no tienen, in no tienen la intención de darle a Shane el puesto de ser el manager, así ser en k faith de Raw, y por eso toda esta complicación va a finalmente ser por nada. Espero que no sea así, pero. Porque estamos pensando ya en la división de marcas y todas las posibilidades, pero. Sí, sí. sí. Pa parece que eso puede claro. pasar. Sí, eh... Es que mmm, se supone que si solo quiere una parte de, de la empresa, que sería Raw, mmm, SmackDown se quedaría, digamos, entre comillas, des, desprotegida sin un General Manager o como quieran denominarlo a la. Entonces, mmm, en el, el caso más probable, que si ganara Shane sería una división de, de marca. Por eso, toda esta vacilación que cazamos de, de sobre este tema. Uh -huh, uh -huh. Y, sí, y, sí, claro. Es que no tiene... No no le veo... Eh, crees que ha sido algo muy complejo y es muy lo, quieren, lo tienen que montar en muy poco tiempo. Eh, y no sé, no no, no cuadra los tiempos. Eh, el momento ni el tiempo no, no marca nada. <laughs> sí, bueno, aún queda tiempo para ver qué es lo que hacen finalmente. Y sí, va a ser muy interesante esto, Rosalina, porque tiene muchas cosas en las cuales nos podemos fijar y cosas que podrían venir para más adelante. Y también cosas que... Como veamos cómo se van a realizar, nos podrán dar una idea de cómo se llegó hasta aquí, ¿no? Si realmente Undertaker gana a Shane McMahon, creo que confirmaríamos la teoría de que se inventaron todo esto para llenar un poco de cosas en WrestleMania porque no había nada más. Sí, claro, bueno, pues, sí. no están haciendo un poco efecto placebo con la división de marca dice Nos dicen, si, si gana Shane, se queda con Raw. Entonces ya empezamos a especular de, oh, podría haber división de marca y a lo mejor la resolución es que gana Taker, todo sigue igual. Y lo único que han hecho durante estos dos meses es crear un efecto placebo de que todo va a cambiar. Sí, Fede. Sí, que aparte es, es claro que usan, están tratando de tirar de, de figuras que, que llamen la atención del público. Si recordamos el día que apareció Shane, que fue muy sorprendente. La, la reacción de la gente en la arena y, y los comentarios de internet fue tremenda. Entonces capaz que, que sí, que todo queda eh, como está, pero usaron a. usan a Shane para. como un nombre para llamar la atención, que, que este era el WrestleMania más grande y quieren, quieren traer todos los grandes nombres posibles. y aprovecharon eso. La situación de no hay rival para Undertaker Queremos llamar la atención, listo, un, suman a Shane ahí y esa es la, una fórmula rápida y, y sin mucho esfuerzo en realidad que, que se sacaron de WWE. Que bueno, tendremos que darle todavía la, la chance de, de sorprendernos y, y que esté bueno, pero pero yo sigo diciendo que, que no no me guste, que no, no he puesto demasiado por por ese combate. Ajá. Sí, bueno, pues a darle la oportunidad Llevamos dándosela Muchísimos años sí. a... Llegará un día en el que Esa frase no significará nada Simplemente diríamos Bueno, vamos a ver qué montan y por inercia no. Que, que, que es lo que creo que ve por mucha gente Ya el producto de WWE Si, si no por inercia Sí, el robo sí. dura tres horas Hay que, hay que tener algo de, de fuerza De voluntad para poder verlo Sí, aquí a la, en España a las 2 de la mañana, con lo cual el doble de fuerza de voluntad y el café. <laughs> bueno, Adrián, ¿algo más que quieras comentarnos hoy? Pues nada más. Pues un saludo por, para ti. Por eh, participar un saludo. Un saludo, Salud. chao, chao. Bien, sí, eh, curioso todo esto que está pasando de camino a Reserminia. Y hablando de Reserminia, hay otro tema que es muy curioso de pensar y es la posibilidad de que se está hablando esto de Sammy Zayn, que podría participar a Reserminia 32. Vamos a ver esto, vamos a verlo de a pocos, ¿no? La noticia, esto ha salido de Meltzer primero, decir esto. Ha salido de sí. Melzer que ha, ha reportado esto de que, según se dice, Sami Zayn está programado para participar en los Elmina 32. Eso es lo que ha dicho él, no ha dicho nada más. De ahí salen las especulaciones de que podría ser un combate con Kevin Owens, que tiene sentido por el Royal Rumble y que por el título intercontinental y eso. Pero eso es especulación, o sea, usualmente vemos noticias que salen que Melzer dice algo y luego sacan varias cosas al, al respecto y luego toda la, todo el hit, cuando no pasa y las mentiras y eso, se lo come Melzer. Pero en este caso él solo ha dicho ¿Sale? que Sami Zayn está programado para aparecer en WrestleMania, así que eso es lo único que sabemos. Y ahora es hay que cuanto, pensar... No. Sí, dale, dale. dale. No, sobre, el, sobre, sobre lo de Meltzer. Es que ese es el problema cuando se, se usa como fuente a Meltzer, como como una afirmación y no como un rumor cuando cuando son rumores, o sea. Y sobre todo aparte claro, tiene en, en las redes tiene un funcionamiento muy gracioso, que es que cuando cuando aciertan eh, no, nadie dice ah bueno, esta noticia viene de, de Melzer o algo, pero todas las malas sí, no lo no estoy defendiendo ni, ni cerca porque <laughs> bueno, él tiene su <laughs> su, su historial de, de decir cualquier cosa y, y de acertar tiene, tiene para los dos lados, pero, pero eso que pasa es interesante. Es como eh, a veces él dice algo como esto: Sammy Zayn está programado y ya los rumores crecen, crecen, empiezan las especulaciones. Y cuando querés acordar, ya es un, la gente lo da por hecho. Y después, si no pasa, ahí sí nos acordamos de, de Melzer y, y de su familia también. <laughs> y bien, hablando de Sami Zayn, entonces está programado, según se dice, para aparecer en WrestleMania, pero no sabemos nada más. ¿Cuáles son las posibilidades? Está, por supuesto, lo que se está diciendo de que puede ser el combate con Kevin Owens, por la historia que hay entre ellos en NXT, por la aparición en Royal Rumble que ya se dio, y esto va a pasar. Eventualmente va a haber un Sami Zayn contra Kevin Owens, pero como decimos, faltan tres semanas, no se ha dicho nada de Sami Zayn en televisión, así que probablemente no sea así. Lo más probable, según mi opinión, es que así como hicieron con Hideo Bitam el año pasado, tal vez a Zayn aparece en la Andre Diana Memorial Battle Royal. Y no creo que vaya a ganar porque sería muy inteligente hacer eso para WWE porque no, no lo suelen hacer. Y no, no creo que gane, pero me imagino que va a estar ahí. Y luego sí puedo considerar la posibilidad de que a partir del Raw post WrestleMania aparezca y se, queda como, y se quede como un regular en el roster principal. Sí, totalmente. Um, sí, estoy de acuerdo. No me gustaría, esa rivalidad con, con Kevin Owens es como un, un clásico de la nueva era. Eh, en NXT fue genial, obviamente fuera de WWE tuvieron una rivalidad genial, tienen tremenda historia entre ambos. Y hacer algo así en, en un par de semanas, debut de Sammy, rivalidad eh, con Owens, WrestleMania, todo sería muy apurado y sería gastar un cartucho que para mí iba a ser buenísimo. Si sí, lo hacen bien, en el momento que lo hagan, con tiempo, eh, con tiempo en pantalla para llevar la rivalidad, etcétera, con, con combates, con todo. Entonces, me parece que, que sí, que una participación de Sami puede ser en algún combate de esos multitudinarios, sea en Andrés Giant, Battle Royale o lo que sea, pero no, me gustaría esa, eh, que ahora sea esa rivalidad con Kevin Owens porque es algo que va, merece el tiempo y el esfuerzo necesario para, para brillar porque va a ser algo espectacular que estamos esperando hace hace mucho tiempo y que me gustaría que fuese en WrestleMania... obviamente porque es la vitrina de los inmortales el gran evento todo eso pero igual prefiero que sea en otro en otro pay-per-view grande en un summerslam por ejemplo o que sea, ni siquiera en un grande que sea en algún pay-per-view pero que le den la importancia que se merece sí estoy completamente de acuerdo contigo y también está el hecho de que probablemente como es el título intercontinental, también haya un combate de múltiples participantes por él, porque hay que meter a la gente en el show. Quién sabe, aún falta bastante, y para Kevin Owens aún no sale un rival que sea definitivo. Hablando de eso, está Big Show ahora metido con Kevin Owens en una rivalidad, y yo me imagino, porque no veo ese combate para Rosermine, así que, quién sabe si lo meten en Roadblock? Ah, claro, podría ser una, una opción. Vienen con este, esta rivalidad de los, de los Countouts, básicamente, ¿no? Que, que ha sido en las últimas semanas. Pero B-Show suele ser bueno para, para este tipo de rivalidad de rivalidades, salidas de la nada. Y, y si bien tiene, tiene ese estatus de, de los Toons y demás, y todo eso, que, que siempre hablamos y, y la gente se ríe y todo. Si se pone serio y le dan un poco de, de atención a la historia, puede servir como sirvió con, con Roman Reigns, por ejemplo, no hace mucho tiempo, que, que una victoria en un combate interesante con Big Show puede, puede ayudar a, a la imagen de, de que lo derrote, como fue en ese caso Roman Reigns, como sería en este caso Kevin Owens. Así que una, una, rivalidad corta que siga estas semanas, eh, de camino a. va, esta semana, este, esta semana que viene, digo, de camino a roadlock estaría, estaría bien. Pero el problema una vez más es que no sabemos qué va a pasar con Owens de cara a WrestleMania y eso es, es. es muy raro, es como el caso de Ray Wyatt, son dos grandes estrellas, dos grandes nombres que, que son el, el futuro cercano, porque en realidad tampoco es que tengan muchos más años para para poder estar en lo más alto. O sea, tendría que ser ya en estos En estos meses, en estos años. Y estamos en, a nada de mañana y no tenemos nada para ellos. Bien, si les gusta este show, les recordamos que también les encantará seguramente el resto de contenido que tenemos en arrasdelona.com. Tenemos un episodio nuevo todos los días. Revisión de programas de televisión, preguntas y respuestas, noticias. Tenemos de todo. Nunca se quedan sin contenido en arrasdelona.com. Así que pasen por la página y suscríbanse. Y también les recordamos que estamos en directo ahora mismo, así que pueden llamarnos por Skype. Pueden buscar el usuario Arras de Lona, todo junto. Y entrar aquí al chat, decirnos que nos quieren llamar, los metemos a la llamada. También nos pueden llamar usando el botón que está en arrasdelona.com en la parte de abajo que dice llamadas al directo. Ahí estamos también. Y bueno, vamos con otro tema que también es interesante. Y es que Resolminia se está anunciando por todo lo alto que va a poder verse gratis este año. Porque si WWE Network tiene la suscripción... Que durante el primer mes es gratuita y esto sigue activa, eh, sigue activa esta promoción de camino. O sea, ahora mismo está activa esta promoción, así que si te, te suscribes ahora, Resermina lo tienes gratis. Una estrategia curiosa de parte de WWE, porque Resermina es obviamente el evento más grande del año, el evento que tradicionalmente antes de WWE Network tenía más compras de pay-per-view, generaba más atención del público casual. Que no solo los hardcore lo veían, sino que venía mucha gente de fuera que, solo porque se reservina, decían: Ah, vamos a ver este show que es el grande, así que vamos a verlo. Y ahora está ofrecido de forma gratuita. Es una forma de, por supuesto, la, la intención aquí es que la gente se suscriba a WWE, o sea, que entre a WWE de forma gratuita, vea cómo funciona todo y decida: Ah, me voy a quedar porque es muy interesante. ¿no? Pero también está la posibilidad de que la gente entre, vea Reservina gratis y luego se, se salga y no, no se olvide por todo el año de, de WWE Network. Y sí, es curioso sí. pensar en lo que están haciendo. Sí, claro, es una, una jugada arriesgada. Porque, como decís, por un lado, la gente podría. Eh, 9.99 es un precio bastante accesible en comparación a lo que salían los, los pay per view normalmente. Nos ponen eh. los cartelitos, ¿no? Que siempre en los... <laughs> sí, antes de los shows. Claro. Yo no, no sé en Estados Unidos, pero acá no solo era difícil, en Uruguay no solo era difícil tratar de con. Eh, Contratar el pay-per-view, me acuerdo una vez que, que lo quise ver por, por TV Cable Uruguayo. Recién el domingo mismo de Brasil, logré que, que entendieran que era lo que yo estaba tratando de contratar. <laughs> si bien estaba en la página web y todo, no, no había forma. Imagínate la desesperación el día mismo, todavía sin saber cómo verlo, ¿no? en una época pre-WWE Network. Pero claro, yo creo que 10 dólares, eh, perdón, 9.99. Es una suma que mucha gente pagaría para ver WrestleMania. Aparte, como es interesante la, la WWE Network, que tiene un montón de cosas, también uno es un pensamiento bastante lógico de decir, bueno, pago este precio, que no es tan alto, miro el evento más grande y capaz que miro otras cosas y me engancho. Creo que eso sería algo lógico, pero usan esta otra... Otra estrategia de decir... Bueno no... Que lo mire todo el mundo que quiera... Mientras más gente mejor... Y, y que se enganchen ahí con el producto... El tema es que... Le están poniendo... Me parece... Eh, se tiene mucha fe... En que WrestleMania sea tan bueno... Y tan atrayente... Como para... Ponerlo gratis... Y que la gente se enganche... Y después quieran seguir pagando para... Para mirar WWE... Y para seguirlos en, en la network... Y el problema creo que son los rules... Entre medio... O sea... Por ejemplo, vos mirás WrestleMania Ponele que sea buenísimo Que, que te vuele la cabeza y, y te enganches con WWE Y empiezas a mirar los Raw mm, No sé si si, si, si si te pondrías a pagar eh, El Network Creo que lo, los Raw no ayudan Los Raw creo que son lo, lo más Es, es mala <laughs> publicidad Claro, son, son lo peor Entonces no sé, es una, una movida rara Y vamos a ver cómo le sale Sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo en que si tanta gente, como he mencionado, compraba los pay per Views solo para ver WrestleMania, estaba dispuesta a comprar el pay-per-view. Ahora podría suscribirse a WWE por, por porque me acuerdo que cuando salió WWE por primera vez tenía este sistema extraño de está, o sea, te contratas WWE pero te comprometes por seis meses. Si no se cumplen los seis meses sí. no te puedes de, de suscribir, ¿no? Ese es el sistema de WWE. Ahora no hay, no hay eso, te suscribes y cuando quieras cancelas. Y entonces la gente podría adquirir el WrestleMania, suscribirse y cancelar. O sea, si es que eso desean. Pero también está la posibilidad de que se suscriben, les gusta y se quedan. Es lo mismo, solo que uno se ofrece gratis, el otro es con suscripción. Una suscripción que estarían dispuestas a. La gente estaría dispuesta a pagar, creo yo, para ver WrestleMania. Y también me parece. Hace un par de semanas hablamos acerca de los reportes económicos de WWE y cómo están vendiéndose de cara a sus accionistas y todo lo demás. Uh -huh. Y me parece que esta movida. Es para que mucha gente se venga para ver Rosalmina, se llene esto, porque es gratis y la gente viene y dice voy a ver Rosalmina gratis, y se inflan los números y como Ajá. va a ser el, y, y como después esto se suma al reporte de, porque mira, va, va a pasar esto. Los primeros tres meses, enero, febrero y marzo, tienen un reporte de económico. Los siguientes tres, abril, mayo y junio, tienen otro reporte económico. Y como Rosalmina está en medio, va a inflar los números en marzo para que el primer ciclo, luzca bien y en abril va a seguir inflándose, porque en abril es Rosalminia y también el segundo ciclo va a lucir bastante bien así que me, me imagino que también tiene que ver con eso, van a llenar suscriptores, van a hacer que su, su economía luzca muy interesante de cara a sus accionistas para decirles miren, las cosas van bien, y también eso se consigue, ¿no? Sí, es que yo, yo pensé también que, que servía por ese lado eh, es el WrestleMania más grande, quieren eh, romper el récord de gente en la arena y demás y claro, todas las cifras que puedan superar, que puedan romper, las que puedan hacer el arde después, las van a buscar. Entonces, si después dicen, no sé, eh, un 500 mil suscriptores nuevos, eh, llegamos a, no sé cuántos tienen ahora, pero... 1.3 eh, millones. Ahí va. Llegamos a 1.800.000. Llegamos a los 2 millones, no sé, por decir algo. Claro, lo van a usar con bombo y platillos, etcétera, etcétera. Y claro, no, no vamos a decir cuántos hay que se suscribieron por un mes y que son gratis, etcétera, etcétera. Va a servir para, para hacer el número más abultado y, y, como digo, hacer alarde de eso. Huh. Veamos, hay otro tema también muy curioso y es hablando del eh, New Day contra ahí, está el ciclistérico que es mañana en Raw. ¿Y por qué es curioso? Porque por ahí surgen los rumores de que podría venir el turn. De Chris Jericho, y otra vez tendríamos un Jericho contra ella en WrestleMania, algo que Capo ha estado adivinando, así que si sale va a poder presumir de muchas cosas. Así que tenemos esta posibilidad. El día de mañana, Nudei contra ella y Styles y Chris Jericho. ¿Qué te parece esta posibilidad de que Jericho haga el turn y tengamos otro, el cuarto ya, Jericho contra ella y Styles en WrestleMania? Y me parece, sí, que, que es bastante bastante posible, pero. Pero no me gusta, no me gusta cómo, cómo están llevando este tema de. de AJ Styles. Me gustó. La rivalidad me parece que, que le faltó. que podría haber sido mejor. Eh, los combates, sobre todo, ¿no? Este, teniendo en cuenta los nombres que son, ya lo, lo habíamos comentado en el, todas las veces que se enfrentaron. Y. entonces después de haber visto eso, yo ya no quiero un cuarto enfrentamiento. Y me hubiese gustado en realidad que AJ fuera. Eh, por otro camino que, que dejara esta historia con Jericho que no haya ningún torn ni nada pero bueno eso es lo que me hubiese gustado ahora tenemos que que ver lo que lo que está pasando y, y es raro porque como tiempo que funcionan relativamente bien son o sea hasta tienen un nombre ya no muy muy rápidamente y de, de, así en muy poco tiempo tienen una una lucha por contra los campeones que, que aparte se, se han visto bastante mal las últimas semanas eh, se han rendido, han perdido en individuales, han perdido en, en parejas y por un lado me parece que es el tiempo de que, de que New Day pierda los títulos y, y por otro lado no, no sé si eh, es, es otra vez están mezclando las cosas no sé si quieren meter a, a, a AJ y Jerry con, en la trama de los campeonatos y, y de, de la división en parejas, o si quieren seguir solo con la rivalidad entre ellos dos. Entonces, como que mezclan cosas innecesariamente, cuando en realidad tienen un montón de. un roster gigante y con fila de talento para hacer otras combinaciones. Entonces, no, no me gusta, no me gusta la, la rivalidad y no me gusta el tag que está, como está funcionando. Ajá. Yo al respecto, mi opinión personal, es que ya vimos tres AJ Styles contra Chris Jericho y estu estuvieron bien los combates. Y la victoria de AJ Styles era justa y era lo que necesario para ponerlo over ya de cara al público que tal vez no lo conocía. Victoria sobre Jericho, ahora se pone over y bien, bien por AJ Styles, buena presentación. <coughs> Pero ahora, ya debería pasar a otra cosa, ¿no? Eh, que sería un combate repetitivo, y a pesar de que podría ser bueno en WrestleMania, ya se ha visto y no llamaría tanto la atención. En cambio, esta participación de ellos en la división tag team no solo les da algo fresco que hacer, a pesar de que podamos considerar que se desperdice el talento de ella y que podría estar en un combate individual contra Kevin Owens, por ejemplo, dando un combatazo, pero bueno, no se ha decidido hacer eso. Me gusta pensar en que ahora el New Day, siempre hemos dicho esto, es un equipo que está tan over y son tan entretenidos y son tan buenos en lo que hacen, que el resto de la división no los puede tocar. Y ahora que están ellos está el Cedric Jericho, es un equipo que también llama la atención y que finalmente puede ser rival realmente a la altura del New Day para ofrecer algo interesante. Y también de cara a Resolminia, si pensamos en lo que hay en la división Tag Team, ¿qué se está haciendo? El New Day habla de la League of Nations, se burlan de ellos. Yo no quiero ver el New Day contra la League of Nations, mucho menos luego de ese segmento con Edge y Christian en, en Fast Lane. Oh. Así que me imagino que si me pongo a pensar y digo, bueno, Nudey no, contra ella está ese Jericho también la League of Nations por ahí metido. Si son más de dos parejas puede funcionar. Sí, yo ya, ya he dicho varias veces trato en cada en cada role que, que combaten como tag team destacar a, a la League of Nations que ya sea la combinación que sea me, me gustan cuando cuando pelean me parece que hacen hacen buenas parejas del río Sheamus Sheamus Rusev o como sea aparte ahora que que parece que Barrett está, está de vuelta y puede, puede pelear. Tenemos otra variación posible. Y sí, creo que, que si van por el lado de, de un combate de varias parejas, que es algo que está bueno, eh, esa sería una, una opción eh, mejor para, para WrestleMania. Pero sí, yo creo que lo importante, sobre todo, es que pierda New Day. Que pierdan los títulos y que se alejen de, de la órbita. Y bueno, después no sé qué será de ellos, pero me parece que están totalmente gastados, como vengo diciendo también en las últimas semanas. Eh, me parece que ya está. Eh, el acto se hace repetitivo, están quemados. Ya, yo ya los veo, los escucho haciendo las promos y, y escucho, es como un es como ruido, ¿no? Yo que, que tengo que hacer la, las coberturas de Solo Wrestling y tendría que estar escribiendo lo que dicen. Porque no dicen nada. Nunca dijeron nada. Pero ahora, básicamente, creo que yo puedo escribir. Podría dejar ya la línea pronta para mañana y poner. Salen New Days en una promo. Bailan. punto. Y, y después seguir con lo que viene. Que más o menos es lo que hacen. Además de editar Buri y, y cosas raras que, que tratamos de traducirlo otra vez y no pudimos entender todavía qué era. Sí, acá Walter en el chat está pidiendo que si la League of Nations interviene mañana, que le den su helado de Toddy, ¿no? Y está pidiendo demasiado, me parece ya. Tengo que importar el helado desde, desde Argentina para mandárselo a Venezuela. No me, no me sale rentable. Ay, yo todavía no, no probé nunca un helado de Toddy, así que, que, que deje de hablar de eso que, que, que me mata la idea de, de pensar. En eso, porque acá en Uruguay no hay. Ahora que estamos hablando de AJ Styles, hay una noticia que también es interesante, y es que, al parecer, Vince se ha enterado de lo que pasó con Yoshi Tatsu, que recibió mal el movimiento en Japón y que tuvo una lesión en el cuello. Y ahora está eh, se ha determinado que AJ Styles no use el Styles Clash, a pesar de que lo usó en, en Fast Lane y que lo usó para que Jericho eh, sobreviviera, lo cual fue un error, según mi opinión. Pero bueno, lo utilizó en Fast Lane y a partir de ese momento se dice que tiene el visto bueno para seguir utilizándolo, pero no lo va a utilizar regularmente, sino que su finisher va a ser el, el Calf Crusher. Y el SmackDown, su finisher fue el, el Springboard Forum, pero definitivamente no está usando regularmente, de manera regular lo usará en combates grandes, me imagino, pero no está usando de manera regular el Style Clash. ¿Qué te parece esto, Fede? Bueno, yo, mientras no lleguen al punto de... De prohibirlo directamente como, como ha pasado en otros movimientos. Me parece bien. Me, me dio gracia pensar que, que recién ahora se enteraba Vince de, de lo que pasó con, con Yoji Tatsu. <laughs> eh, un, un poco tarde. Vince usa, usa Internet Explorer todavía lo que pasa. Y. No, bueno, eso. Mientras mientras lo puedo seguir usando En momentos especiales. Que me parece que. que que le agrega que lo hace, lo hace más, lo hace más especial, no sé. Yo me acuerdo cuando recién empezó ella, eh, habíamos pensado que, que el Style Clash iba a ser como el GTS de, eh, de Gideo en NXT, que, que era como que la, la emoción de cuando lo iba a hacer por primera vez, y al final lo, lo hizo contra Curtis Axel en el SmackDown, me parece. Hmm. Eh, el Styles Clash, que, que fue una sí. cosa así desaprovechada. De Entonces, bueno, si, si lo van a dejar para momentos importantes, y eso me parece bien. Y ella tiene un repertorio más que interesante. Así que, eh, si bien el Strike Clash es, es un gran movimiento, está bueno, es vistoso. Me parece que, que puede sobrevivir sin él y usarlo en, en momentos clave en los que realmente valga la pena. Sí, eh, hay que pensar en la mentalidad de W. ¿no? porque, obviamente, puede parecer exagerado y de hecho, tal vez lo es. Porque sabemos que el estáis Clash estuvo el año pasado la gente estuvo comentando no el año, cuando sucedió esto de que tiene que dejar de usarlo que cómo va a ser que está lesionando a la gente y todo lo demás pero ella lo ha usado por años y nunca tuvo problemas solo que hay gente que tal vez no lo supo recibir recientemente y por eso estas lesiones lamentables no pero es un tipo que es confiable y si la gente en WWE todo el roster es que sabes cuál es la diferencia también que durante su época en TNA no lesionó a nadie porque estaba trabajando siempre en una sola empresa y toda la gente de ese roster sabía cómo recibir el Style Clash. Claro. Cuando va a Japón o va a las independientes, lucha con gente con la que nunca ha luchado en su vida y se encuentra por primera vez y no saben recibir el Style Clash y por eso los problemas. Pero si ahora está trabajando nuevamente en una empresa fija, con los luchadores que se, con los que se ve siempre en un solo roster, es fácil decirles, así se recibe el Style Clash y se acabó. Eso creo que sería una buena solución, pero no, quieren, no quieren tomar riesgos. WWE no quiere arriesgarse a tener una lesión seria ni nada por el estilo. Y es así, porque el, el pile driver, por ejemplo, ¿quiénes lo pueden usar? Undertaker y Kane, y nadie más, porque son tipos que tienen una, una experiencia ya y lo han utilizado durante años y confían en ellos para que los usen, para que usen el movimiento. Y otra gente no puede, ¿no? Y ahora ella está sin esta restricción, que, bueno, obviamente no no es que sea tan importante porque ella no es que solo tenga ese movimiento. Pero sí, me parece exagerada y que como digo, ese método de decirle a toda la gente del roster que así se recibe, me parece que sería suficiente. Claro, es que yo estaba tratando de recordar las, las lesiones por el Stiles Clash fueron la, la de Yoshi y creo que se llamaba Lion llama Lionheart, ahí va. Pero. Pero claro, en, en fila de, de, años no, no han habido. No, no ha generado lesiones. Y es como vos decís, si, si tiene tiempo de, de practicar y demás contra. Y, y, y va a estar mucho tiempo con estos, con estos luchadores de, del roster, no creo que, que haya problema en, en que lo reciban. Pero yo te digo, mientras por lo menos en los pay-per-view, por ejemplo, lo, lo puede usar, me parece que, que está bien. Algo es algo. Peor sería como el caso de del Curse Stomp, que, que directamente desapareció hasta de los videos. Y es una cosa horrible y prohibida porque es malvada. Es <laughs> eso sí que me parece ex 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 <laughs> sí, exagerado, pero genial. es horrible porque ni siquiera es un movimiento peligroso. Solo porque luce peligroso es que no lo usan. Claro. No? Pero la, mientras no se eso, tenemos que conformarnos. Sí. Otra cosa que tiene que ver con WWE es que, según los rumores, Karl Anderson y Doug Gallows están por llegar, eso es lo que se sabe ahora acabo de ver un tweet de Carl Anderson que dice tranquilos que estamos llegando sí, y eso bien, es, 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 es se sabe que están llegando la cuestión es que se está diciendo que llegarían directamente al roster principal y también se está diciendo que son parte del Valor Club y demás, lo cual implicaría que Finn Valor también está cerca de subir al roster principal esto es interesante porque hemos conversado sobre este tema ya antes y es que nos parecería al, al, hablando personalmente a mí me parecería mejor Ver cómo funciona el Valor Club por un tiempo en NXT, no por un tiempo, qué sé yo, un, una, un mes. Ver cómo funciona en NXT, cómo se, que, que los personajes estén bien definidos ahí, como los quiere WWE, y que cuando salten a roster principal, no haya ningún tipo de dudas de qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer, cómo tienen que comportarse ahora. Porque no van a ser iguales, porque en New Japan tenían mucha libertad. En WWE van a tener otros, otro tipo de indicaciones, no van a poder ser los mismos. Pero está el, el espíritu del equipo, sigue ahí. Entonces verlos funcionar en NXT sería mejor, creo, para que suban ya como un acto establecido bien al roster principal en lugar de ponerlos en el roster principal y ver cómo arrancan desde ahí por primera vez. Sí, yo creo que también creo lo mismo. No, no es malo, no es, me parece que sea un fracaso ni un retroceso ni nada que, que luchadores como como Carl Anderson y, y Gallows pasen por NXT. Porque al fin y al cabo la idea es que es el, el lugar de donde WWE reacomoda a los luchadores y los hace como quieren que sea y los adecúa a su estilo. Así que no, no, no me parecería mal. Y sobre todo si, si es una idea medio grande, como es esto del de Valor Club, de juntarlo con, con bueno, con Finn, que justamente se supone que que es un, un luchador que, que tiene futuro en la empresa, que es importante. Eh, me parece que, que si van a apostar por esto, tienen que, que hacerlo bien. Y justamente subirlos eh, de una, que aparezcan todos en la roster principal. Y sabemos aparte, otro problema me parece, es cómo presentan ellos, eh, wow, cómo no presentan ellos a, a los luchadores nuevos. Es lo que pasó, por ejemplo, con las divas que subieron. Entonces yo me imagino Carl Anderson y Galos apareciendo, formando el Valor Cloud y ningún video, ninguna historia que nos explique bien por qué están juntos, mm. por qué hagan lo que vaya a ser que hagan y ese tipo de cosas. Entonces, claro, me parece que, que otra vez es no aprovechar bien las, las cosas que van a tener en el roster, que que si los llevan a NXT y, y como decís vos, aunque sea un mes de darle forma, de, de dejarlos que... Que vuelvan a, a rodar, a tomar eh, a tomar así cierta fuerza en la empresa. Eh, no estaría mal, sería, sería lo mejor eso, lo de Nexti En realidad, sí. Bien, solo quedar, queda por ver cómo es que llevan esto del equipo de, del Valor Club. Ojalá les den un buen espacio para que desarrollen sus personajes, los presenten bien. Porque es un equipo que tiene mucho potencial. En Japón han, han tenido un gran éxito en merchandising. No solo, por, no solo en mi sino también en éxito en el buqueo. Y los han tratado muy bien. Así que WWE tendría que aprovechar y hacer algo similar porque se les puede sacar mucho provecho. Bien, les recordamos, estamos en los últimos 20 minutos del directo. Así que aún están a tiempo de llamarnos. Pueden entrar en. Buscar el usuario. Garras de lona en Skype. Pueden también llamarnos con el botón de llamadas al directo en la web. Y a ver, hablando de Japón. Podemos comentar lo que ha sido la Nuya PANCAP Cup hasta el momento. Si no quieren escuchar spoilers, váyanse por un par de minutos. Que es simplemente para comentar que estamos ya a punto de tener las semifinales y la final de la Nuya PANCAP. Cup. Que será el 12 de marzo. Y tenemos los, las semifinales: son primero. Michael Elgin contra Hiroki Goto. Y por otro lado, Tetsuya Naito contra Toruyano. Esto es interesante porque. Eh, si nos ponemos a pensar en esto. Michael Elgin y, y Tetsuya Naito son los realmente favoritos para ganar. Son las que, los que tienen las sí. posibilidades de, de llevarse la victoria. Goto no, porque acaba de retar y, y no, no le van a dar un, otro reto en pay-per-view tan seguido. Y aparte su historia seguramente se tendrá que trabajar por otro lado y no con un reto es, es, inmediatamente después, ahora. Y Toru Yano no va a ganar, o sea, Toru Yano no va a ser main event de un pay-per-view. Uh -huh. Así que tenemos la posibilidad de que la final sea Michael Elgin contra Naito. Lo cual estaría bien porque nos genera la intriga, ¿no? Si pasa, por ejemplo, Naito contra Goto, vamos a saber que va a ganar Naito. Y entonces, sí. por eso me parece que es una mejor idea poner a Elgin contra Naito, que además seguramente será un buen combate. Y está la posibilidad ahí de que sea o Elgin o Naito y cualquiera me parece una buena posibilidad para el Invasion Attack. Porque, obviamente, esta Pan Cup le da la posibilidad al ganador de elegir entre retar por el título. A IWGP Pesado, A IWGP Intercontinental o el Never Open Weight. Pero no hay, no hay retador para el título pesado ahora mismo, así que lo más probable es que elijan retar por el título pesado. Y por eso yo estoy con la, con la idea de que cualquiera de los dos, como se quiera hacer, van a ser buenos retadores para Okada. Además esta de pan Pancap a ambos, a tanto a alguien como a Naito hasta ahora, les ha servido para dar buenos combates y para ir poniéndose over como para alcanzar esa posición. Así que se están haciendo bien las cosas y seguramente ese show del 12 será un buen show y dará buenos combates en esta final. Sí, yo no, no he visto los combates, he seguido sí, los resultados y, y, y las llaves para ver cómo, cómo iban las cosas. Y sí, como decís vos, de los cuatro que están, Elgin y, y Nadito son los que tienen más oportunidades. Goto no solo, eh, como decís, ya tuvo un, una lucha titular y, y, la, y tiene una historia acá por otro lado, por lo de ser parte de, de Caos y demás. Eh, yo ahora no lo veo tampoco como una posibilidad porque el match para mí fue, fue bastante notoria la, la, la derrota. Me parece que Goto no, no tuvo nunca chances de ganar entonces ver ahora la revancha no, no estaría bueno. Y por otro lado un Elgin o un Naito sí sería interesante incluso creo que eh, Naito está, está bastante over y, y sería un buen momento para verlo en un, en un main event. Me gustaría, sí. Uh -huh. Sí. Así que ahí están las posibilidades, estaremos hablando de esta final el sábado en puro talk. Y como digo, Elgin o Naito, cualquiera de los dos podría dar un buen combate con Okada y ser un retador digno para el pay-per-view de Invasion Attack, que es uno grande en New Japan. Vamos con lo que será el último tema del día de hoy. Y es que como estamos con la posibilidad de que haya una división de marcas en WWE, tenemos algunas propuestas tal vez para ver cómo debería funcionar esto, cómo creemos que podría llevarse a cabo, y a ver, Fede, ¿qué has pensado acerca de lo que podría ser la división de marcas? ¿Cómo te parece que, según lo que tú piensas, debería funcionar en la división de marcas? Es que yo creo que, que la división de marcas está como idealizada, como una cosa ya casi que romántica, de, de que uno asocia, sobre todo nuestra generación, ¿no? Los tipos de veinti algo de años y demás, a, a los buenos tiempos de, de WWE con la división de marcas, pero. Es como si fuese una cosa fuese causa de la otra. O sea, si esa época estuvo buena porque había división de marcas y no porque justamente era un buen momento con buenas estrellas, con, con buenas historias y demás. Entonces, me parece que, que eso está, está muy idealizado el tema de la división de marcas y que ahora, eh, si, si no saben hacer historias para un solo Raw ni para un roster unificado, menos lo van a hacer para dos. Um, solo, se, se, solo se enfocan en, en el campeón y en capaz, eh, el campeón principal eh, ahora Triple H, Roman Reigns, lo que sea. Y, y les cuesta mucho hacer historias para el Upper y el Mircard. No quiero pensar lo que sería un, un, un dos roster y con eh, dos títulos de vuelta, dos títulos mundiales, por ejemplo, como, como tuvo en otra época. Y no sé, si bien creo que puede haber roster, hay talento, pero actualmente con el robo de tres horas no me gustaría capaz, con un robo de dos horas, ahí sí, eh, porque no tendríamos toda esta cosa pesada que son los lunes, este programa tan largo y, y que siempre nos quejamos de, de lo inmirable que es y de que es una, como decía Soy, una mala publicidad para la propia empresa, porque yo creo que, como decimos muchas veces, eh, uno piensa si quiere invitar a alguien a, a que se sume a WWE y lo hace el Roy, y es muy poco probable que se enganche. Pero entonces, por eso, yo más que la división de marcas, primero haría el rol de dos horas, y tal vez ahí sí sería interesante y podrían apostar a que puedan llevar historias en, en dos programas o en dos marcas. Pero así como están las cosas, me parece que, que no. Que no es el momento, y como resaltar eso, de que es una idealización que tiene la gente, y para mí tiene que cambiar otras cosas antes que, que la división. La división por sí sola no va a lograr nada. Hmm. Si me pongo a pensar en la situación ahora mismo en WWE con la historia que se está contando de Shane McMahon en Resolminia, voy a ir más o menos como creo que podría funcionar si es que lo van a hacer. Ojalá, hemos hablado más temprano de la posibilidad de que Shane esté solo temporalmente. Pero si se llega a hacer. Vamos a pensar en esto, ¿no? Shane gana en WrestleMania, por algún motivo, y toma control de Raw, el especificado que va a tomar control de Raw, nada más. Así que toma control de Raw, y Triple H y Stephanie obviamente abandonan el barco porque no quieren estar bajo control de Shane. Y dicen, bueno, tiene Raw, nos podemos quedar con SmackDown. Lo primero que hace Shane es decir, ya, Raw pasa a ser de dos horas. Y es una buena forma porque Shane, como es un, una figura de autoridad en K-Faith, puede decir... Han decidido ellos hacerlo de tres horas, yo quiero que vuelva a ser de dos. Y así se crea el Raw de dos horas, que vuelve a ser atrayente para el público casual. Y deja de ser tan pesado y es accesible para los fans nuevos. Genial. Raw de dos horas y SmackDown de dos horas están en igualdad de, de posibilidades, de condiciones. Cuando Shane gana el puesto de Raw, seguramente aparecerá Vince, aparecerá Triple H o Stephanie. Y le dirán, ok, tienes el control de Raw, pero queremos ahora nosotros tener el control de SmackDown. Hagamos una separación, hagamos un draft. Y hace el draft y la gente va a Raw, SmackDown se separan los, los luchadores en dos grupos. Para esto tiene que subir gente de NXT porque el roster, por, así como está ahora mismo, no funciona, o sea, no funcionaría del todo bien con una división porque hay poca gente importante. Eso es culpa de WWE, lo hemos comentado ya. No hay tanta gente importante. Así que me imagino que eh, NXT tendría que subir Sami Zayn, Samoa Joe, Finn Balor, aunque es complicado porque uno de ellos será campeón de NXT. Pero el que, no sea, el, el que sea campeón, que se quede un tiempo más. Que se va en su amor y Colin Cassidy. Que suba. ¿Qué sé yo? Que suba más gente en este. ¿okay? Están ahí entonces en el draft. Y me imagino, por ejemplo, pensando en los tops para Raw, tendría que quedarse Roman Reigns como el top heel, porque tendría que ser el turno porque no, no está over como Babyface. Y Dean Ambrose. Y en SmackDown, tal vez John Cena, Kevin Owens, no gente que esté arriba. Mm. Y si me pongo a pensar en un poco más, comentarios en Raw, Michael Cole y JBL, en SmackDown, Mario, Mauro Ranalo y, y Jerry Lawler y Byron Saxton a su casa. <laughs> Luego, lo, también los pay-per-views tendrían que volver a ser separados, si es que se hace bien, ojalá. Porque hemos comentado esto, durante un tiempo cuando hicieron la división de marcas en los años 2000, los pay-per-views por separados eran interesantes en lo creativo, pero a veces, como eran luchadores, o sea, tienes un grupo limitado de luchadores. Porque los otros obviamente no están disponibles porque están en la otra marca. A veces no son suficientes para llenar historias tan importantes. O los pay-per-views resultan algo flojos. Y por eso las ventas de pay-per-view en ese tiempo cayeron. Porque los pay-per-views de las marcas separadas no eran tan interesantes por separado. Claro que ahora con WWE Network es un modelo distinto y podría funcionar. Y obviamente los cuatro grandes continúan siendo de las dos marcas, ¿no? Wrestlemania, Royal Rumble, SummerSlam Slam y Survivor Series. Y sí, eso creo que podría ser una forma de hacerlo funcionar. Y claro, obviamente también creo que los, los equipos creativos deberían estar separados, porque hay tanta gente que se puede separar sin problemas. Un equipo creativo para SmackDown, un equipo creativo para Raw, se hacen las cosas diferentes en ambas marcas. Y también la, inter, la intermisión de las figuras de autoridad tendría que ser más limitada, ¿no? Porque ahora vemos que la autoridad es el centro de Raw, salen a hacer todo, ponen al campeón que quieren, se meten en, en los resultados. Tendría que ser menos predominante en las marcas. Para hacer que el, el show fluya más y tenga sentido, porque sería un, una figura gil y una figura Babyface, sería demasiado diferente y no sé. Pero eso es lo que me imagino que podría hacerse para que funcione. Sí, eh, yo qué sé, me parece que ahora, como están las cosas, lo único que, que lograría es la, la división, es tener un montón de, de midcards en mal manejados, teniendo claro en cuenta, como te digo, de que todo sea igual que está siendo ahora. Y lo de la autoridad sí es interesante y me pongo a pensar ahora, ¿hace cuánto tiempo vienen siendo eh, el eje de, de las historias? Hace, hace un montón. Uh -huh. um, o sea, me gustaría después fijarme bien desde cuándo está la, la figura de la autoridad, pero es eterno ya y, y sí, hay, habrá que hacer un cambio importante para... Para que esto ya. Para que ya está. La, la autoridad deje de ser el eje de, de las principales historias. Porque son un par de años ya. Eh, me uh -huh. están diciendo por el chat. Eh, 2013. Con lo de Daniel Bryan y el turn de Triple H. Claro, pa, sí, es, es muchísimo. Y sí, lo de Jane, la división de marcas, podría ser una forma de, de cambiar un poco ese panorama, pero. Pero bueno, hay que ser muy. Muy optimista, ¿no? Tu, tu planteo es, es, es casi que ideal, ¿eh? es el, el sobre todo el rol de dos horas, Byron Saxton fuera, todo <laughs> es, es muy es la, solu la solución a los problemas es Byron Saxton fuera, <laughs> con eso se acaba todo. El <laughs> fan casual llega, las, la, los números suben, todo, todo mejora. <laughs> Totalmente. Bien, hemos pasado bien nuevamente en un directo, como siempre, estamos todos los domingos aquí, compartiendo con ustedes esta hora y media de conversar sobre wrestling. Y sí, le hemos pasado bien, como digo. Y por supuesto les recordamos que estamos también todos los días en arasdelona.com. Pueden pasar por la página y suscribirse para tener episodios nuevos de revisión de programas de televisión, preguntas y respuestas, noticias de todo en arasdelona.com. Y con Fede estaremos de vuelta mañana en directo también, hablando de Raw. Luego de que se realice el show, nos quedaremos a convertirlo y conversar sobre lo que pase en ese Raw que se cerrará en Chicago y tendrá a Shane McMahon, Fede. Bueno, eh, se nos vienen una, unas semanas bastante movidas, espero. Estamos muy cerca de, de WrestleMania, así que esperemos que, que todo siga tomando un poco de, de sentido, que es lo que suele faltar. Y, y por ejemplo, así hago un pequeño un breve comentario, falta, fal, falta sentido en, en el chat. Hay gente defendiendo a Iron Saxton, así que... Y gente que dice que va a llamar en, en próximas semanas para, para defenderlo, imagínate. Así hmm. que ya creo que se va a instalar un debate, Byron Saxton sí, Byron Saxton no. Y, y creo que tiene que mantenerse en, en arras de lona para, para seguir la discusión de, de si queremos o no a Byron Saxton y si su salida sería de ayuda para la empresa, como decíamos nosotros recién. Bien, entonces recuerden que mañana estamos de vuelta para el Post Raw en directo, así que si los que se pueden quedar pueden escucharlo aquí por mixlr o si no, también si están suscritos a la web tendrán la descarga pronto luego de que terminemos de transmitir en directo. Con eso los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.